Hola a todos. Agradezco mucho al comité organizador por la invitación para presentar el tema Papel de la microbiota en la obesidad. Hemos pasado de un mundo en el cual la amenaza de inanición era el gran peligro para los humanos, con el desarrollo de genes ahorradores y muchos mecanismos para preservar la energía, al mundo actual con una abundancia extrema de calorías, lo cual ha traído una epidemia de sobrepeso y obesidad en el siglo pasado y sobre todo este siglo. El microbioma es un genoma colectivo, tiene 150 veces más genes que los que tiene el ser humano y esto aporta funciones metabólicas que no están codificadas por los genes de los humanos. La microbiota está compuesta por una serie de filas, sobre todo las más abundantes, los firmicutes y los bacteroidetes, y menos abundantes los que están enlistados aquí, pero también presentes. Se considera que la relación firmicutes-bacteroidetes se altera en asociación con la enfermedad. Y la microbiota sana se considera la que tiene baja cantidad del filum protobacteria y alta cantidad de prebotella, ruminococcus y bacteroides. ¿Qué pasa cuando un ratón no tiene microbiota? Los ratones que se desarrollan libres de gérmenes, tienen menor consumo de oxígeno, tienen menor tasa metabólica y alcanzan solo el 85% de su peso esperado, o sea, menor crecimiento. Y esto es porque la microbiota aporta energía. Se sabe que fermentan carbohidratos no digeribles por el humano, las bacterias como bacteroides, roseburia, bifidobacterium, fecalibacterium y enterobacteria. Y producen los llamados ácidos grasos de cadena corta, como el acético, el propiónico y el butírico. Estos ácidos grasos de cadena corta tienen una serie de funciones. El butírico es un alimento preferido de los colonocitos, incrementa la producción de moco y la expresión de sonulina y ocludina, reduciendo la permeabilidad intestinal. Estas proteínas son muy importantes para la barrera intestinal. El ácido propiónico es utilizado por el hígado, es sustrato de gluconeogénesis, y el ácido acético es un sustrato de colesterol y ácidos grasos y se encarga de la protección de la mucosa. El ácido acético y butírico incrementan el gasto energético. La administración de ácido acético ha demostrado que incrementa la acción de la sinasa de proteínas activadas por AMP y esto aumenta la oxidación de ácidos grasos y mejora la tolerancia a la glucosa en ratones que son alimentados con dieta alta en grasa. Y la administración de ácido butírico incrementa el tejido adiposo marrón, que sabemos que es más sano metabólicamente. La infusión de ácido acético además incrementa GLP-1 y péptido YY en mujeres obesas y esto regula la obesidad, sabemos, la saciedad. Sabemos que estas hormonas son hormonas que tienen que ver con la resistencia a la insulina y el apetito y la saciedad. Los ácidos grasos de cadena corta además tienen efectos antiinflamatorios, inhiben la activación de NF-kB al unirse a los receptores GPR41 y GPR43. Se expresan estos receptores en el epitelio intestinal, pero también en las células inmunes y en los adipocitos. El ácido butírico, por su parte, puede inducir a los linfocitos T reguladores, incluso fuera del timo. El ácido propiónico induce la diferenciación de los linfocitos T reguladores y la producción de una citocina antiinflamatoria, IL-10. El incremento de los linfocitos T reguladores reduce la infiltración adiposa de macrófagos y mejora la resistencia a la insulina. Firmicutes y actinobacteria, además, son productores del ácido linoleico conjugado. Este incrementa el metabolismo y el gasto energético. Aumenta la lipólisis y apoptosis de los adipocitos y disminuye la lipogénesis. El ácido linoleico conjugado además desplaza el ácido araquidónico de las membranas celulares, lo cual disminuye, como ya sabemos, la producción de sus derivados, que son los leucotrienos y las prostaglandinas, que son proinflamatorios. Además, activa a los PPAR, receptores activados de proliferador de peroxisomas, que están relacionados con la apoptosis, el metabolismo de lípidos y la inmunidad.
La dieta occidental está llena de grasa y de azúcar y se piensa que puede modificar la genética de la microbiota y puede activar la actividad metabólica. Se piensa que es causante en parte de la epidemia de obesidad. ¿Cómo engordamos a un ratón? Desde hace mucho en los experimentos se sabe que si a un ratón se le da a comer una dieta alta en grasa y carbohidratos, disminuyen los bacteroidetes y se incrementan los firmicutes. Y esto se ha asociado con la obesidad. Cuando un ratón libre de gérmenes le convencionalizamos, o sea, le ponemos microbiota del colon de un ratón delgado, 2 semanas después tenemos a un ratón delgado. En cambio, si lo convencionalizamos con la microbiota de un ratón obeso, a las 2 semanas tendremos un ratón obeso. Cuando lo convencionalizamos con microbiota humana y le damos de comer una dieta alta en frutas y verduras, tendremos un ratón delgado, pero si lo alimentamos con una dieta alta en grasa, obtendremos a un ratón obeso. Y estos estudios nos han hecho pensar que la microbiota es no solamente una causa, sino un efecto de esta obesidad. La colonización con microbiota obesogénica aumenta la utilización de polisacáridos no digeribles, modula genes del depósito de grasa y energía, incrementa el ingreso de glucosa en el intestino, incrementa la fermentación de carbohidratos hasta ácidos grasos de cadena corta, estimula la síntesis de triglicéridos en el hígado y de manera global incrementa la extracción de energía, lo cual puede explicar este proceso de obesidad. Aunque estos hallazgos son muy interesantes y en estudios en humanos como este, en el cual se compararon a 2 individuos delgados y 9 obesos y produjeron una modificación de la microbiota con la dieta, demostraron que se incrementó el 20% de firmicutes y una misma disminución de bacteroidetes, demostrando un incremento en la extracción de energía, no por aumento del aporte, sino por la extracción. Sin embargo, esto no ha sido reproducido en todos los estudios y actualmente se empieza a dudar de esta relación firmicutes-bacteroidetes y no sabemos si es real o fue un efecto de los estudios. Pero hablemos ahora de los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos están presentes en las bacterias gram-negativas y son reconocidos por los receptores TLR4 de la inmunidad innata. Esto es reconocido por todas las células del cuerpo que tienen estos receptores. Se sabe que en la obesidad inducida por dieta, los lipopolisacáridos se asocian con la resistencia a la insulina por medio de este receptor TLR4. Y esto produce la conocida inflamación subclínica presente en la obesidad. Aquí tenemos un esquema de una unión intercelular y podemos observar a la ocludina y a la claudina, que son proteínas que mantienen esta unión firme, que impiden que haya un exceso de permeabilidad. La obesidad se ha asociado con un incremento de lipopolisacáridos circulantes y esto se relaciona con la permeabilidad, o sea, hay un incremento de la permeabilidad porque se ha demostrado una reducción de sónula occludens, que son esas proteínas, la claudina y la ocludina. El lipopolisacárido se absorbe en los micrones junto con la grasa. El lipopolisacárido entonces se une al receptor TLR4 y este receptor libera a NFKB que trasloca al núcleo activando la inflamación. Por otro lado, fosforila y activa la resistencia a la insulina y se piensa que la fosforilación es un marcador de la resistencia a la insulina. Así que el lipopolisacárido produce una serie de efectos adversos. También están presentes los aminoácidos de cadena ramificada. El incremento de aminoácidos de cadena ramificada se ha asociado con un riesgo de 5 veces de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Los ácidos grasos de cadena ramificada circulantes se correlacionan con la resistencia a la insulina y la microbiota intestinal los puede aportar. La leucina, la isoleucina y la valina, que son este tipo de aminoácidos. Y por último tenemos a los ácidos biliares primarios. Estos ácidos biliares primarios sabemos que en el intestino son convertidos por la microbiota en ácidos biliares secundarios. Los primarios tienen como receptor a FXR y los secundarios tienen como receptor a GPR-TGR5.
Sabemos que la unión de ácidos biliares secundarios a TGR5 estimula la producción de GLP-1, que como ya hemos hablado antes, es un regulador de la saciedad y un regulador de la resistencia a la insulina. Y en este esquema podemos analizar todo lo que mencionamos anteriormente. O sea, una dieta alta en grasa va a estar asociada con la producción de lipopolisacárido, el incremento de la permeabilidad de la membrana, la presencia de ácidos grasos de cadena corta y de aminoácidos de cadena ramificada. Y esto condiciona la dieta alta en grasa a que haya incremento de lipopolisacáridos, incremento de aminoácidos de cadena ramificada y una disminución de los ácidos grasos de cadena corta. Y todo esto tiene efectos en el cerebro, en los vasos sanguíneos, en los adipocitos y en el corazón de resistencia a la insulina. Para concluir, tenemos que decir que aún no sabemos si la microbiota es la causa de la obesidad o la dieta es la causa de la alteración de la microbiota, pero esto perpetúa la obesidad. Existen una serie de complejas interacciones entre la microbiota y las funciones metabólicas. Desgraciadamente, todavía no sabemos cómo modificar para siempre la microbiota por medio de la administración de probióticos o de algún otro medicamento. Tal vez los factores sintetizados por la misma microbiota en el futuro puedan utilizarse como terapia. Hasta el día de hoy lo que sabemos es que modificando la dieta y aportando una dieta alta en fibra, frutas y verduras es la mejor manera de tener una microbiota sana. Muchas gracias por su atención.